Les saludo con mucho gusto en este viernes 29 de junio del año 2018, agradeciendo la oportunidad de llegar hasta sus hogares en esta la edición de su noticiero Vivencia Informativa, en donde tendremos información muy interesante, tales como la ceremonia de graduación de la preparatoria de Tezontla, la Universidad Intercultural de Mecatlán, así como la ceremonia de graduación de la preparatoria general Leandro Sánchez Salazar. La coalición de transportistas de la Huasteca Sur tiene información para ustedes, así como información del INEGI y del Congreso de nuestro estado. Esta es la información para este día. La preparatoria Tezontla del municipio de Tamazunchale, que dirige el maestro Jaime Abel García Cruz, una vez más demostró su calidad educativa al entregar a la sociedad 58 nuevos bachilleres armados con las herramientas necesarias para continuar con su preparación profesional. Escuchamos el mensaje de su director, el maestro Jaime Abel García Cruz. Y el éxito se alcanza no con fama, poder o dinero, sino cuando vamos dejando huella en nuestro caminar por la vida, anónimo. Este día lo demuestran estos 56 jóvenes que egresan de nuestro plantel educativo. Ellos comienzan hoy a vivir la experiencia de ser los próximos profesionistas. Es motivo de satisfacción el poder entregar a la sociedad la 15ª generación de alumnos que hoy culminan su educación media superior. Se trabajó con mucha responsabilidad, profesionalismo y compromiso, siempre en coordinación con las autoridades educativas, ejidales y municipales, con catedráticos y padres de familia y alumnado, para poder llegar a este momento. En conjunto sabemos que el éxito se logra con la suma de pequeños esfuerzos y se inicia cuando se realizan acciones, se trazan metas y se cumplen cabalmente los objetivos institucionales. Para ello se requiere una buena organización, planeación, gestión y evaluación permanente, además de un liderazgo que permita alcanzar la filosofía institucional expresada en nuestra misión y visión. Nos sentimos muy satisfechos en informarle que nuestra institución educativa participó responsablemente en las pruebas académicas, como lo son el examen único implementado por el Sistema Educativo Estatal Regular, donde estos 56 alumnos pusieron muy en alto a su institución educativa, obteniendo el primer lugar de la zona escolar. Y en el examen Domina, aplicado por el Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL, nuestra institución educativa y estos jóvenes ocuparon el segundo lugar de nuestra zona escolar. En el ámbito social, un merecido reconocimiento a nuestra princesa de la FENAGUA, la Feria Nacional del Huapango 2018, y digna representante de nuestra institución educativa, me refiero a la alumna Leslie Yaní Villalbazo Ávila. En el ámbito deportivo, un reconocimiento muy especial al equipo de básquetbol varonil de nuestra institución educativa y a su entrenador, el licenciado Pedro Azuara Mendoza, campeones estatales CONADEMS 2018, que pusieron muy en alto al sistema educativo estatal regular en las eliminatorias CONADEMS contra los demás subsistemas. Además, campeones de la Liga Municipal de Básquetbol. De igual manera, al equipo de fútbol varonil, dignos subcampeones estatales CONADEMS 2018, y a su entrenador, el licenciado Jairomar García Cepeda. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los padres de familia la confianza depositada en nuestra institución educativa y el apoyo brindado en la construcción de 55 metros cuadrados de piso firme para el patio cívico, en especial a la tesorera, la señora Pilar Herber, por su entusiasmo y su tiempo brindado a nuestra institución educativa. Muchas gracias, padres de familia,
por este apoyo que le han dado a nuestra institución. Ya dejaron una huella marcada en cada uno de nosotros. Muchas gracias, padres de familia de cuarto semestre. Decirles que la educación es responsabilidad de todos. Sus hijos que hoy le dicen adiós a su institución formadora, llevan los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores, es decir, las competencias. Competencias necesarias para ponerlas en práctica en cualquier escuela del nivel superior que ellos ya eligieron. Prueba del desarrollo de dichas competencias fueron reflejadas en la construcción de los proyectos de investigación con enfoque transversal, iniciados en nuestra institución educativa hace 5 años y que trascendieron a toda la zona escolar, en donde se llevó a cabo la tercera demostración. En esta ocasión, externo mi más sincera felicitación a los 6 equipos participantes en la etapa interna y en especial al equipo que nos representó en Ciudad Valle, San Luis Potosí, el sábado 2 de junio del año en curso, con su proyecto titulado Aplicación Móvil AppTest History.mx, la forma más fácil de aprender historia. Con esta práctica educativa se fortalecen los preceptos que marca la Reforma Integral de Educación Media Superior, la RIEMS. Al formar alumnos analíticos, críticos y reflexivos, que les permita adquirir una autonomía personal en el aprender a hacer, en el aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir con los demás, fomentando de esta manera el trabajo colaborativo, la seguridad en sí mismos, la creatividad e innovación y la reducción de tiempo y esfuerzo. No puedo dejar pasar mi reconocimiento al doctor Simeón Cipriano Anastasio, aquí presente, coordinador de este proyecto. En la construcción de los andamios hacia la mejora de la calidad educativa, intervienen hombres y mujeres de buena voluntad. Por ello, doy gracias a la profesora Griselda Álvarez Oliveros y al profesor Enrique Venegas Silva por su respaldo en todo momento hacia la Escuela Preparatoria Tezontla. En su momento, la alumna Ani Yeyetzin, a nombre de sus compañeros egresados, agradeció a sus maestros y padres de familia la oportunidad de llegar hasta aquí, en donde comprendieron el significado de la amistad, despidiéndose de la preparatoria para dar inicio a una nueva etapa. Un día esperado en donde los protagonistas, sabiendo que todo lo que empieza termina, y hoy se cierra un capítulo de sus vidas, en donde quedarán sembrados muchos esfuerzos, satisfacciones y desvelos. Es para mí muy grato poder expresar a ustedes estas breves pero significativas palabras. Hoy nos despedimos de esta escuela para iniciar una nueva etapa. Las experiencias vividas en estos 2 años nos llenan de entusiasmo para seguir adelante, ya que aquí comprendimos el verdadero significado de la amistad, la unión, la solidaridad, la alegría, la confianza y otras cosas más. Compañeros, el día esperado por muchos de nosotros llegó. Hoy somos los protagonistas. Y como en repetidas ocasiones nos lo decía el director, no hay tiempo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. La espera terminó. Sabemos que todo llega a su fin, que todo lo que empieza termina. Hoy se cierra un capítulo de nuestras vidas, un capítulo en el que quedaron sembrados esfuerzos, preocupaciones y desvelos, y que al final redunda en una cosecha de triunfos y satisfacciones. Deseo agradecer, a nombre de mis compañeros y mío, a nuestros padres por habernos apoyado incondicionalmente en este arduo proceso, por darnos la oportunidad de seguir nuestros estudios en esta institución. Sin ustedes no hubiera sido posible culminar esta grandiosa etapa. A nuestros profesores, por la paciencia que nos tuvieron, por compartir sus conocimientos y experiencias.
porque más que profesores, fueron nuestros amigos. A mis compañeros y amigos, quiero darles muchas gracias por las alegrías vividas y tristezas compartidas. Recuerden que para ustedes siempre habrá un lugar muy especial en mi corazón. Después de hoy, solo quedarán recuerdos de los buenos momentos compartidos. Yo seguiré mi propio camino, que en realidad no es distinto al que siempre he tenido. Lo único que cambia es que no lo recorren más conmigo. Y sé que nos dolerá. Ya no somos aquellos chiquillos que comenzamos los maravillosos años de preparatoria. En nuestras memorias tenemos el día en que ingresamos a esta maravillosa institución, llenos de emociones, curiosidades, nerviosismo, alegría. Finalmente entramos al salón y nos sentamos con otros compañeros, sin saber que muchos de nosotros compartiríamos grandes momentos durante estos años. Algunos de esos compañeros se fueron. Otros llegaron en el transcurso de nuestro recorrido. De cada uno aprendimos algo. Todos coincidimos al sentir que cada uno tiene un toque especial y único. Aquel compañero que nos enseñó a entender mejor matemáticas, a quien nos enseñó a reflexionar y entender la vida. Al compañero que nos llegó a sacar una sonrisa. Hemos madurado. Aprendimos cosas extraordinarias. Crecimos juntos, emocional, física, espiritual e intelectualmente. La etapa más maravillosa de la adolescencia. Cada uno de nosotros hemos cumplido nuestro objetivo al estar hoy aquí. Quizá no nos volvamos a ver, pero estoy segura que cada uno de nosotros quedará grabado en nuestros recuerdos. Quiero que sepan que me da gusto haberlos conocido y sé que, independientemente de las vueltas que dé la vida, seguiremos siendo amigos. Por siempre ustedes serán lo más bello de mi pasado. Solo me queda desearles que les vaya bien en el camino que escojan y que este sea el del triunfo y prosperidad. Por último, queremos dejar un mensaje a nuestros compañeros que se quedan en la prepa. Aprovechen sus días en esta magnífica institución, porque los años pasan volando. Y recuerden, esta no es una simple institución educativa, es nuestra segunda casa. Y de mi parte, me despido, dejando esta frase a mis amigos y compañeros de salón. Da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo, pero da tu primer paso. El resto irá apareciendo a medida que camines. Martin Luther King. Muchas gracias y felicidades, compañeros. En representación del Sistema Educativo Estatal Regular, el doctor Monfilio Pozos Galván y el licenciado José Silvestre Chávez García reconocieron a los jóvenes la terminación de sus estudios de preparatoria, exaltando los buenos resultados obtenidos en las distintas actividades académicas y deportivas, logros obtenidos gracias a la suma de esfuerzos de las autoridades educativas, ejidales, padres de familia y maestros, pero sobre todo la tenacidad y capacidad de los alumnos. Escuchamos los mensajes del doctor Monfilio Pozos Galván y el licenciado José Silvestre Chávez. Hoy concluyen una meta importantísima en su vida, que es la conclusión de sus estudios de preparatoria, de educación media superior. En realidad, tenemos muchas cosas importantes que celebrar. Ya hemos visto la entrega de reconocimientos en diferentes actividades que se realizan en estas preparatorias del Sistema Educativo Estatal Regular. Y efectivamente, cuando se suman esfuerzos de autoridades educativas, de autoridades ejidales, de padres de familia, de maestros, y sobre todo el esfuerzo de cada uno de ustedes como alumnos en el día a día, a través
de cumplir con las diferentes actividades que se les encomiendan, hay resultados como el día de hoy. Yo soy supervisor de esta escuela y con mucha satisfacción y con mucho agrado puedo dar fe de todo eso que acaba de mencionar nuestro querido director, el profesor Jaime Abel García Cruz. Es un orgullo decirles que están recibiendo ustedes una educación integral. Se han destacado fundamentalmente en lo académico, la prueba del examen único, la prueba de enlace, así lo muestra, la prueba de Ceneval, así lo muestra, pero también en el aspecto deportivo y cultural. Ustedes están equilibrando las diferentes esferas de su vida, la parte cognitiva, la parte afectiva, la parte social. A eso es lo que nosotros le llamamos una formación integral. Los felicito, jóvenes, por esos resultados que no han sido gratis, no cayeron del cielo, fueron producto del esfuerzo que realizaron durante 2 años en sus aulas, complementado con la gran dedicación de sus maestros y con el apoyo de las autoridades. Aprovecho también para agradecer a las autoridades ejidales por ese gran apoyo que han brindado a esta institución, gracias a que hace unos años ustedes decidieron que la obra prioritaria para esta comunidad era la construcción de la preparatoria. Gracias a ello ya se cuenta con esas instalaciones. Tomaron una muy buena decisión. ¿Por qué? Porque toda la gente de su comunidad ahora tiene acceso a los diferentes niveles educativos. También, licenciado Silvestre, que sea usted portador del trabajo que se ha realizado en esta institución. Usted lo ha visto, no nada más en lo académico, sino en lo social y en lo cultural, se ha destacado. Por favor, denle las gracias a la maestra Griselda por ese apoyo y decirles, nos comprometemos, los de la zona 05, y en particular comprometo aquí a mi amigo Jaime Abel, a seguir con ese mismo esfuerzo, con ese mismo entusiasmo, para que siga habiendo resultados en esta institución. Padres de familia, gracias por confiar en la preparatoria Tezontla. Gracias por confiar a sus hijos, a esta institución. No se les ha fallado. Yo doy fe de estos maestros que día con día preocupados se esfuerzan, estudian, salen adelante con la única finalidad de dar lo mejor para sus hijos. Ustedes, alumnos que hoy egresan, es una nueva etapa en donde, gracias a Dios, han ustedes contado con el apoyo de sus padres, con el apoyo de sus maestros, pero también reconozco que están hasta aquí porque día a día se han esforzado, porque no cualquiera se esfuerza y logra terminar el nivel medio superior. Yo les deseo que sigan destacando en todo, en lo académico, en lo deportivo, en lo cultural. Atrévanse a intentar las cosas y muy seguramente van a lograr todos sus sueños. A mí no me cabe la menor duda. Cuentan con las mejores herramientas y necesitan de alguien muy importante, y ese alguien son cada uno de ustedes. Y si siguen trabajando como lo han hecho aquí, no me cabe la menor duda que el día de mañana ustedes serán personas de bien y harán que Tezontla, que Tamazunchale y nuestro estado y nuestro país progresen. Los felicito por culminar esta gran etapa, y cuando se suman esfuerzos hay resultados como el día de hoy, y esta celebración es bien merecida por todo lo que han logrado hasta el día de hoy, y les deseo que así sigan por su vida. Escuchando todos los resultados que ustedes se han hecho merecedores, les quiero comentar que esto no es obra de la casualidad, se logra a base de trabajo, esfuerzo y disciplina, y me da mucho gusto escuchar los resultados tanto
académicos como culturales y deportivos. También decirles que me llevo esa encomienda de su solicitud para las dos aulas, como tuve la oportunidad de estar en su escuela y de veras da gusto y se siente el ambiente de trabajo. Por eso felicito a todos en general y también agradezco al público que nos acompaña, a los medios de comunicación. Pues quiero que reciban un atento y cordial saludo de parte de la maestra Griselda Álvarez Oliveros, directora general del Sistema Educativo Estatal Regular. Y no quiero ser breve en razón, quiero ser breve en razón del tiempo, perdón. Pero sí, decirles que el mundo es de ustedes, jóvenes graduados. Ustedes saben hasta qué meta pueden alcanzar. Únicamente me resta exhortarles y decirles, continúen adelante, el mundo es suyo, ustedes saben hasta dónde pueden llegar. Y créanme que con metas trazadas y con preparación, esfuerzo, trabajo y disciplina, van a lograr la meta que se propongan. Y pues ya me están dando ganas de quedarme a la final del sábado, no sé, ahorita vamos a llegar por ahí agenda, no sé, ya, pero les deseo también muy buena suerte en el fútbol. Y por ahí esperamos al equipo de básquetbol en una ceremonia de reconocimiento al mérito cultural y deportivo. Ya les haremos llegar a través de la jefatura y sobre todo también de la inspección. Doctor Bonfilio, por ahí seguimos en comunicación. Y nuevamente, con mi reconocimiento, mi agradecimiento, y hay que continuar trabajando con esto. Nada se logra sin trabajo. ¿Okay? Felicidades, enhorabuena. Por otra parte, el director de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tamazunchale, licenciado Adrián del Jobo Ponce, en entrevista dijo sentirse honrado al tener en esta casa de estudios la exposición de los símbolos patrios que nos permite resaltar la identidad, la pertenencia y el sentido patrio, recibiendo más de 200 visitantes al dar inicio esta maravillosa exposición. Estamos muy contentos y muy honrados de poder tener esta exposición de símbolos patrios aquí en nuestro campus de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, campus Tamazunchale, y pues sobre todo poder ser esos facilitadores de esas actividades relevantes, que integrales, que atienden muchos aspectos de la sociedad, desde la identidad, la pertinencia, el sentido patrio. Y pues bueno, más contentos de ver la convocatoria que tuvimos. Arrancamos con 200 visitantes el día de hoy en esta presentación, y pues aquí vamos a estar abriendo las puertas de la universidad para que visiten esta maravillosa exposición. Como universidad no solo estamos atendiendo un aspecto de nivel superior, sino pues todos los niveles de educación. Pues esto es un tema también que nos une a todos los niveles educativos, y pues esta experiencia más didáctica en el tema de símbolos patrios, pues es muy importante que los niños de preescolar, de primaria, de los jóvenes de secundaria, pues ya tengan un acceso, y pues en vivo y a todo color. Existe un convenio con la Secretaría de Cultura en varios ejes. Uno de ellos es el tema cultural, artístico, deportivo, y pues bueno, se da esta actividad, esta muestra. Nosotros nos interesó desde luego tenerla aquí en nuestro campus, ser sede, y esa colaboración que se está teniendo con la Secretaría de Cultura y el enlace de la zona huasteca del licenciado Yaspic, pues ha sido un facilitador para que esto suceda, junto con el esfuerzo que hace la universidad, y pues también la iniciativa que tiene la rectora, la doctora Aurora Orduña Correa, desde la capital del estado. Sí, son una muestra muy objetiva, es una muestra resumida, una muestra muy completa, que está representando pues cada articulación de nuestra historia, provocando sentimientos, provocando un patriotismo, estimulando el conocimiento de los jóvenes, y conocer la historia pues nos ayuda a entender el presente y prepararnos para el futuro. Pues estamos cerrando muy bien el semestre, también el ciclo escolar,
2017-2018, y pues ya nos preparamos para el siguiente ciclo escolar con la captación de alumnos. Seguimos promocionando las carreras que estamos ofertando para este nuevo ciclo escolar. Estamos ya en una etapa de capacitación y actualización docente, administrativo. Estamos pues estructurando todo el plan de trabajo para el próximo semestre y para todo el ciclo escolar. Representa muchas cosas, el compromiso que se tiene como institución, ella como nuestra máxima autoridad en los recorridos que hace por los campus, en la identidad que trae como autoridad, que predica con el ejemplo, que atiende los ejes más importantes de nuestra institución, viene a motivar, viene a incentivar, viene a provocar ese y a reconocer ese esfuerzo que se está realizando de cada uno de los compañeros, y sobre todo pues aplaudir el esfuerzo de nuestros jóvenes alumnos y de los padres de familia. Sí hay un crecimiento significativo. Como campus somos un campus que se está caracterizando por ese crecimiento que se da cada ciclo escolar en todos los sentidos, ya con nuevos espacios que nos permiten tener nuevas actividades, que nos permiten aportar al proceso de formativo de nuestros estudiantes, y pues también que nos permite desarrollar las actividades y dar lo mejor que tenemos en el equipo docente, en el equipo administrativo, pues para nuestros jóvenes, que ellos son el eje de esta universidad. Pues seguir invitando a los jóvenes que acaban de terminar su nivel medio superior o que ya cuentan con su nivel medio superior, invitarlos a que se inscriban aquí en la Universidad Intercultural, a que conozcan, vengan y sepan de las prestaciones que tenemos para ellos, y que estamos muy gustosos que nos elijan como una opción de para prepararse a nivel superior, y que vean todos los beneficios que tenemos como Universidad Intercultural, todos los beneficios que ofrece el modelo propio de la institución. Seguimos con las puertas abiertas y estamos esperándolos. Muchas gracias. Tenemos información para todos los establecimientos autorizados para la venta, consumo, distribución y suministro de bebidas alcohólicas de cualquier tipo y presentación, que con motivo de la jornada electoral del 1 de julio del año 2018 se decreta la prohibición temporal para estas actividades a partir de junio, del 30 de junio y hasta las 24 horas del domingo 1 de junio. Las personas que no acaten esta disposición serán sancionadas severamente de acuerdo con la normatividad. Atentamente, Dirección General de Gobernación del Gobierno de nuestro Estado. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Esto es el fondo.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad. La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tamazunchale, te invita a formar parte de nuestra familia estudiantil y cursar tus estudios de educación superior en las siguientes licenciaturas: Informática Administrativa, Derecho, Desarrollo Económico Regional. Contamos con instalaciones climatizadas, biblioteca, sala de medios, centro de cómputo con internet de fibra óptica, Wi-Fi de alta velocidad, comedor universitario, actividades curriculares y extracurriculares. Te ofrecemos seguro médico, becas de manutención, becas de transporte, becas institucionales, becas de titulación. El 98% de nuestra matrícula cuenta con al menos una beca. Para mayor información puedes visitarnos en nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Hidalgo sin número, en Mecatlán, Tamazunchale, San Luis Potosí, o al teléfono 483-36-217-36. ¡Te esperamos! Somos Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Continuamos con la información. Como ya es toda una tradición, la Escuela Preparatoria Leandro Sánchez Salazar se lució con su ceremonia de clausura, en donde los egresados, maestros, padrinos, padres de familia, directivos e invitados especiales fueron testigos de este excelente programa, reconociéndose en todo momento el logro de los alumnos que hoy dejan de su escuela preparatoria, dirigida por el doctor Samuel Pérez Ramírez, quien nos da este mensaje. El sistema educativo estatal regular, a través de sus 43 planteles de nivel medio superior, ubicados en diversos municipios del estado de San Luis Potosí, contribuyen cada día con la transformación y evolución de la sociedad potosina. La preparatoria General Leandro Sánchez Salazar, como parte de la familia SER y a 23 años de su fundación, seguimos haciendo historia en nuestro municipio, en cada una de sus generaciones. Tal es el caso de la 22ª generación de alumnos que hoy egresa, integrada por 124 estudiantes. Una generación que se caracterizó por ser entusiasta, comprometida, responsable y muy talentosa, de la cual surge una alumna que hoy quiero hacerles su mención especial. Me refiero a la alumna Karima Itzamar, nuestra campeona estatal de oratoria y que fue coronada en el marco del 23º Encuentro Cultural de la Juventud Preparatoriana, un evento celebrado durante el mes de diciembre pasado en la ciudad capital. ¿Cómo no mencionar también a otra alumna que en el aspecto social aquí en nuestro municipio destaca? Me refiero a la alumna Yara Giselle, nuestra señorita preparatoria y reina, orgullosamente reina de la Feria Nacional del Huapango en nuestro municipio en su versión más reciente. En el ámbito deportivo, nuestros equipos de baloncesto y fútbol, trascendiendo en las ligas municipales correspondientes. En el rubro académico, los resultados del examen único y Ceneval domina, que nos permiten trascender y a la vez reflexionar sobre el estado que guarda en el ámbito del aprovechamiento escolar nuestro plantel educativo. Resultados que nos hacen remontar nuestros propios números. Esto es un logro importante
para los 124 estudiantes que hoy culminan su bachillerato. ¿Por qué importante? Porque los resultados que nos acaban de proporcionar en nuestra reciente reunión de planeación, se nos notifica que los resultados, tanto en examen único como en domina, logramos remontar nuestros propios números. Felicidades, generación 22. Por otra parte, durante el cierre del semestre, la gran experiencia ganada en la elaboración y presentación de proyectos transversales al interior de nuestra escuela, actividad donde hemos sido testigos de despliegue de habilidades y creatividad de nuestros jóvenes estudiantes. 18 proyectos se generaron al interior de nuestro centro escolar, pero solo uno logra pasar a la etapa regional. Me refiero al proyecto denominado Motor Magnético Perpetuo, Energía Limpia e Inagotable, integrantes de este gran proyecto ganador en Ciudad Valles. Este proyecto nos representó en la etapa regional en Ciudad Valles, San Luis Potosí, obteniendo el mayor puntaje por parte de los sinodales, permitiendo este resultado fortalecer el liderazgo que la general Leandro Sánchez Salazar ha ejercido a lo largo de estos 18 años en la zona escolar 05. Por eso, el día de hoy, fíjense lo que nos sucede en este momento, momentos de emociones encontradas, emociones por lo que hoy celebramos, por esta gran fiesta, pero también, si nos vamos a lo que está sucediendo a nivel mundial, por lo que le acaba de suceder a México en el ámbito deportivo. Emociones encontradas que se conjugan el día de hoy y en el cual, en este marco divino, despedimos a esta generación vigésima segunda. Por eso, insisto, hoy despedimos a una gran generación de jóvenes que cumplieron con las expectativas establecidas en cada una de ellas, en cada uno de ellos. Nuestro reconocimiento y aplauso a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes y pertenecientes a la generación número 22. También quiero felicitar, y de manera muy especial, a cada una de las familias que hoy nos acompañan y que son parte de estos estudiantes que hoy egresan. Felicitaciones, papás, por ese esfuerzo, por ese desvelo, por esa fatiga, por ese esmero de cuidar que todo saliera bien en el trayecto de estos jóvenes durante estos 2 años en la preparatoria. Pero también no quiero dejar de reconocer y hacer una mención especial a nuestro gran equipo que colabora con nosotros en la Escuela Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar. Empezando por los oficiales de mantenimiento, que aparentemente no se ve el trabajo, pero ahí está presente en cada uno de los detalles que organiza la escuela. A nuestro personal administrativo, me refiero a las secretarias, igual a nuestro gran equipo de personal docente, que cada año con sus resultados nos permiten trascender, no nada más a nivel regional, sino a nivel estatal. Nuestro máximo reconocimiento a este gran equipo elite de la general Leandro Sánchez Salazar. Quiero aprovechar el espacio también para brindarle un fuerte aplauso a una compañera de mantenimiento que es Chofi, la famosa Chofi, Sofía, por el premio municipal que le fue otorgado, que le será otorgado en unos días allá en San Luis Potosí. Y también aprovecho este marco para felicitar también de manera especial al psicólogo Marcial Jiménez González, que en días pasados estuvo en San Luis Potosí también recibiendo de la autoridad el premio municipal como uno de nuestros mejores docentes en la preparatoria. Gracias, Marcial, también. Quiero aprovechar para retomar la cita que tenemos ahí y que le hemos entregado a esta generación, que a la letra dice: solo a través de la educación el hombre puede ser libre. Es una cita textual que por ahí va en la invitación que la compartimos con ustedes.
Pero también aprovecho otra frase que ya se hizo famosa recientemente. Hay que pensar en cosas muy altas para que estas ideales se concreten. Dios los bendiga. Gracias, generación. Más adelante, la alumna Blanca Estela Hernández Bautista hizo un breve recuerdo del inicio de actividades de esta generación, estimulando a sus compañeros que vencieron todas las adversidades para llegar hasta el final, teniendo sentimientos encontrados por lo que se ha hecho, por lo que han alcanzado. No fue fácil, se requirió de esfuerzo y dedicación, pero sobre todo del apoyo de sus padres. Hoy es un día muy especial. Es el momento de recordar el primer día en una nueva institución. Ya hace 2 años de eso. Algunos entraron con mucha incertidumbre por saber de qué se trataba. Otros sin saber si podrían concluir esta etapa. Y otros dedicando el poco tiempo que disponían. Porque cada uno tenía otras responsabilidades como la familia o el trabajo. Pero todos los que nos encontramos en este lugar podemos decir, lo logramos. Esta es una buena razón para celebrar. Es tiempo de hacerlo, y lo estamos haciendo. En este momento, hay varios sentimientos que cada uno de nosotros experimentamos por lo que hemos hecho. Satisfacción, alegría, orgullo, etc. Porque lo alcanzado, sin duda alguna, representa una meta conquistada. Nada fue fácil. Se requirió de nuestro esfuerzo, dedicación y sobre todo del apoyo de nuestros padres, quienes nos acompañaron en nuestras noches de desvelo. Nunca imaginé cuán importante sería para mí entrar a la preparatoria. Recuerdo que cuando tenía 5 años me preguntaban qué quería ser de grande. Seguro que varios de ustedes respondían, bombero, astronauta. En mi caso yo decía que quería ser una superheroína. Y cada que preguntaban, respondíamos con diversas profesiones o sueños. Pero ahora les pregunto, ¿qué quieren ser ustedes? Cada quien va a tomar un rumbo. Aprovechemos lo que hemos aprendido de nuestros maestros y maestras, con quienes estaremos siempre agradecidos. Seguramente sus objetivos fueron rendir buenos frutos. Estimados compañeros, miremos de frente. Avancemos apoyándonos en los principios y conocimientos que hemos adquirido, creyendo en nosotros, en que podemos ser mejores. Profesores, gracias por haberse preocupado por cada uno de nosotros, por comprendernos y apoyarnos cuando era necesario, por motivarnos a seguir siempre adelante, por inculcarnos el hábito del estudio y enseñarnos no solo a pensar en grande, sino a ser grande. Compañero, quiero que sepas que me dio gusto haberte conocido. Y aunque fue un lapso relativamente corto, llegué a quererte y a estimarte. Contigo viví increíbles aventuras, fiestas, reuniones, juegos, trabajos en equipo, momentos que jamás olvidaré. Sé que aunque cambies y reorganices tu vida, al paso del tiempo siempre me recordarás igual que yo a ti. Aunque no tengamos nada en común, solo compartir los mismos recuerdos. Que el siguiente capítulo de nuestra historia sea uno mejor y más grande. Un capítulo que no pierda vida. Un capítulo en el que movamos al mundo con nuestras ideas de mejora. Hoy estamos un paso más delante de nuestra gran meta. Pero eso no significa
somos nuestras vidas. Recuerda que a pesar que continúes con tu vida en otra parte, siempre tendremos algo en común. Seremos la generación número 22 de la Escuela Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar. Gracias. En esta magna ceremonia de clausura de cursos de la Escuela Preparatoria General Leandro Sánchez Salazar, a nombre del Sistema Educativo Estatal Regular, el licenciado José Silvestre Chávez García mencionó su satisfacción al poder compartir con los alumnos un momento tan significativo como lo es la conclusión de sus estudios de preparatoria, y de manera especial a todos los que intervinieron para lograr este avance académico tan importante, reconociendo a la preparatoria Leandro Sánchez Salazar por su responsabilidad y ética al ser un medio específico que proporciona a la ciudadanía jóvenes con una preparación académica de mucha calidad. Hoy es un día muy significativo para todos los aquí presentes y me permito partir del honor recibido al delegarse como parte de la estructura administrativa del Sistema Educativo Estatal Regular, la responsabilidad de compartir con ustedes este momento tan emotivo y significativo, en el cual además me voy a pedir hacer llegar a todos ustedes una gran felicitación por el mérito obtenido al ver sus esfuerzos rendir frutos por haber culminado sus estudios del nivel medio superior. Un momento emotivo que les debe llevar a considerar el adiós que deben dar a todos aquellos que han compartido con ustedes una etapa de su vida, instantes de alegría, emociones, tristezas, experiencias únicas que les permitirán continuar enfrentando la vida, pero sobre todo un momento significativo por lo que representa para ustedes por principio, porque han sido capaces de tomar las riendas de su desarrollo y así han conseguido ver coronado con esta graduación el esfuerzo que han entregado para conseguirlo. Quiero partir de la importancia de la educación que han recibido y quiero decirles que una garantía de esa educación está en la pertenencia de las instituciones a este sistema educativo estatal regular. Esos docentes que han estado brindando acompañamiento lo han hecho siempre con la responsabilidad ética de un docente comprometido. Y por ello, estoy convencido de ellos al haber compartido con ustedes su travesía. Se han convertido en el medio específico para identificar el valor de la preparación y el esfuerzo, algo por ustedes en parte hoy conseguido. Por lo que se entrega en favor del desarrollo íntegro de su vida individual, a partir del día de hoy se verá marcado por la semilla del éxito y la integridad, la búsqueda insaciable del conocimiento. Incluso, y a pesar del reconocimiento de que en estos tiempos se cuestiona la utilidad de los saberes y se considera ante todo la colocación laboral obtenida, pero ustedes tendrán en cuenta que la mejor recompensa a esta dedicación y estudio ha sido el beneficio y el engrandecimiento de ustedes mismos. Todo estudio les mejora, les transforma en una versión perfeccionada de quienes son. Sé mejor yo, que les predispone a apreciar la belleza, a rechazar la injusticia, a aplicar el sentido crítico, a amar la libertad. Por lo que les exhorto a que provoquemos que en este mundo abunden este tipo de nuevas personas que ustedes han logrado ser y serán en un futuro. Consideren que se culmina una etapa de su preparación y se establecen las bases para el acceso a una nueva oportunidad de crecer y demostrar que todo el éxito va ligado al crecimiento personal, profesional y el amor que uno mismo se tenga. Y este siempre llegará dependiendo de la fe que se tenga para poder alcanzarlo.
Termino con una frase de Albert Einstein en la que se refiere: nunca debemos considerar el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Con lo que exhorto a que se sumen el día de hoy como el momento de demostrar al mundo el valor que cada uno de ustedes tiene. Muchas felicidades, enhorabuena y éxito en su vida. En representación del edil Valdemar Horta López, presidente municipal de Tamazunchale, la profesora Eva Sánchez Rangel mencionó a los egresados que llegar a estos momentos no ha sido fácil, sin embargo han cumplido sus metas y proyectos con el deseo de cubrir grandes expectativas, formándose aquí una gran familia estudiantil, con palabras de aliento y ánimo cuando quisieron rendirse, siempre al lado de sus maestros, quienes dieron lo mejor para su preparación, al lado de su director, el doctor Samuel Pérez Ramírez. Hoy 27 de junio del 2018 culminan una etapa más de su preparación secular como lo es la preparatoria. Llegar a este momento no les fue fácil, pero aún así transcurrieron rápido estos 3 años. Seguro estoy que cuando llegaron a esta su amada escuela traían en su mente miedos, ilusiones, metas, proyectos, en fin, todo encaminado al deseo de cubrir y lograr expectativas. Con el transcurso del tiempo conocieron nuevos amigos, amigas, logrando con ello formar una gran familia estudiantil. Además de convivir con personas extraordinarias que sin duda en algún momento tocaron su corazón y que han estado pendientes siempre de ustedes con una palabra de aliento, de ánimo, cuando quisieron rendirse, que no solo fue su maestro, sino que se convirtió en su confidente, en su amigo, su amiga. Ellos son los catedráticos de esta prestigiada institución, Escuela Preparatoria Leandro Sánchez Salazar, cuyo liderazgo recae en el doctor Samuel. Felicidades, maestro, por tan lindo trabajo. Jóvenes, los invito a seguir adelante, a esforzarse por lograr sus metas. Y que no importa cuán difícil sea lograrlo, sigan adelante, no detengan sus pasos para lograrlo, hasta lograr sus objetivos, con la ayuda de Dios y de sus padres, saldrán victoriosos. Este certificado, compártanlo con las personas o la persona más importante de sus vidas. Ellos son su padre y su madre, y por supuesto la madre soltera o el padre soltero, que también lo hay, y que este día se sienten orgullosos de ustedes, jóvenes, que siempre exista gratitud y amor hacia sus padres. Debe existir siempre en nosotros la gratitud hacia nuestros padres. No importa que no tenga preparación el padre o la madre, pero a usted le está dando la preparación que él, por diversas circunstancias de la vida, no lo pudo hacer. Eso es, jóvenes, digno de valorar al padre, a la madre, que no queriendo dejar que ustedes no sigan estudiando, sino por el contrario, que se preparen, que logren sus metas, sus objetivos que ellos no pudieron hacer. Amen a sus padres por sobre todas las cosas. Ese es uno de los mandamientos que nos enseña Dios. Y quiero decirles que hay un pasaje precisamente en la Biblia, en el libro de los libros por excelencia, que dice:
honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso está en Deuteronomio 5:6. Quiero decirles la importancia de reconocer por sobre todas las cosas a Dios en nuestras vidas. Si ustedes se ponen en las manos de Dios, todo les saldrá bien. Voy a decirles también un pensamiento que dice: recuerda muy bien que existe una clave muy importante para luchar, para alcanzar, para lograr nuestros objetivos, nuestros anhelos, nuestras metas y nuestros sueños. La clave se llama voluntad. Y yo sé que ustedes la tienen, jóvenes, porque hasta ahorita han logrado llegar a esta meta y aún les faltan más. Sigan adelante, no permitan que nada les detenga. Continúen en su preparación académica. Felicidades y enhorabuena. En otra información, el líder de los transportistas en Tamazunchale y la región, Ubaldo Hernández Guzmán, mencionó a sus compañeros que esta coalición les costó muchos años, no es algo que se hizo de la noche a la mañana, librando muchas luchas para estar bien representados ante el Consejo del Transporte, y hoy somos los transportistas los que tenemos la mayoría, los que estamos viendo los problemas reales que existen en el transporte. Esta coalición nos costó muchos años, no es algo que se hizo de la noche a la mañana. Primero la lucha por tener una delegación de comunicaciones aquí, que se logró, y después otra lucha fuerte para estar verdaderamente representados ante el Consejo del Transporte, que realmente estaba representado por gentes ajenas a lo que son los transportistas y que tenían mayoría de votación. Hoy somos los transportistas los que tenemos la mayoría y los que estamos viendo los problemas reales que hay en el transporte. Este es un trabajo de muchos años, no de meses, de muchos años. Hoy nos consolidamos más de 1,000 transportistas. Logramos la unión de los compañeros de Gilitla, ahí están afuera, de Axtla, de Tampacán, de Aquismón, de Matlapa, de Valles incluso. Y hemos logrado la paz y tranquilidad, sobre todo en esta región sur. Y no se vale que Primo Dote, por sus influencias, quiera desestabilizar lo que nos ha costado tantos años. Sí le pedimos a Primo Dote que saque las manos de la gente. Que si es candidato a senador, que se dedique a su candidatura. Yo siento que la primera obra que debe ser cualquier funcionario, cualquier representante social o representante de un sector, es la paz y tranquilidad de la gente. No bloquear, no estorbar, no tratar de que con sus influencias romper esa paz y tranquilidad. Yo siento que nos está agarrando muy fortalecidos. Cualquier persona que quiera inmiscuirse en problemas del transporte nos agarra fuertes, fortalecidos, y vamos a luchar por defender los derechos de los compañeros. Con el secretario de comunicaciones tenemos una excelente relación, con sus funcionarios una excelente relación, con el delegado de aquí tenemos una excelente relación, pero siempre hemos dicho los transportistas, ellos defienden los intereses del gobierno porque es quien les paga, y nosotros defendemos los intereses de todos los transportistas. En algunas ocasiones tendremos que estar en diferentes bandos y así lo vamos a hacer, como en esta ocasión. Y siento que el llamado sí es urgente, primero Primo Dote para que saque las manos, y el segundo al gobierno del estado para que intervenga en esta situación, que se puede complicar, realmente se puede complicar. Y como dice Jorge, no simplemente se le paga al gobierno del estado, también al gobierno municipal se le paga. Nosotros, para obtener esos permisos que el gobierno nos otorgó, nos pidió exámenes antidoping, nos pidió cursos de manejo, nos pidió constancias de antecedentes no penales de la Procuraduría, no de los municipios, de la Procuraduría. Nos pidió que pagáramos 27,000 pesos. El municipio nos cobra 3,000 pesos por el lugar donde nos estacionamos. Pagamos asistencia social, pagamos refrendos, pagamos revistas.
se va más de 40 mil pesos lo que tenemos que pagar por año para estar dando este servicio. No se vale que una persona como Primo de usted quiera venir a desestabilizar esto. La convocatoria está abierta. Nosotros en la próxima reunión de consejo empezamos a cerrar convocatorias porque estamos muy saturados ya. Estamos saturados, aunque tuvimos la precaución de no más de los que realmente se necesitaban, hicimos nuestros propios estudios de factibilidad, asistimos a todas las comunidades como coalición, fuimos a todos los barrios, a todos los sectores, a ver cuántas unidades realmente se requerían. ¿Por qué? Porque sabíamos que los compañeros estaban endeudando con más de 400 mil pesos en las diferentes agencias y que están pagando no una cuota mensual, están pagando una cuota semanal de 2.400 pesos. No que desaparezcan, que se vayan a lo que son, que se vayan a lo de turismo. No estamos en contra de que estén los de turismo, que estén, pero que se vayan a su modalidad de lo que es turismo, que salgan de las rutas, que no hagan servicio de rutas. No es posible que digan que están haciendo turismo de Chapulacanito aquí, si no hay turismo, o de Chapulacán y Lalo aquí, si no hay turismo, o que empiecen de Matlapa aquí, si no hay turismo. No se vale, o sea, siento que están queriendo violentar la paz y tranquilidad de los transportistas. Esperemos que Primo de UTE nos escuche, esperemos que el gobierno también nos escuche y esperemos que la Secretaría tenga que hacer lo que tiene que hacer. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informa sobre la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México durante mayo de 2018 y el Indicador Global de la Actividad Económica de México durante abril de este mismo año. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indicó que en mayo de 2018, el 59.8% de la población de 15 años y más en el país se consideró económicamente activa y de esta, 96.8% estuvo ocupada. Sin embargo, existen los subocupados, personas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, quienes representaron 7.1% de la población ocupada, porcentaje mayor al reportado en el mes anterior. La tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.2%, proporción menor a la del mes previo. Y en su comparación anual, la tasa de desocupación descendió en el quinto mes de este año frente a la del mismo mes de 2017. Estas cifras se actualizarán el próximo 26 de julio. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales. El indicador global de la actividad económica disminuyó 0.6% en términos reales durante abril del 2018 frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, tuvo un aumento real de 1.4% en el mes de referencia con respecto al cuarto mes de un año antes. En términos anuales, los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes variaciones. Las actividades primarias aumentaron en 4.2%, las actividades terciarias 2%, y las secundarias, 0.2%. Estas cifras se actualizarán el próximo 23 de julio. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales. El Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Eduardo Guillén Martel, Gerardo Serrano Gaviño, Guillermina Morquecho Pasi, Héctor Mendizábal Pérez, José Guadalupe Torres Sánchez, Jorge Luis Miranda Torres, José Paz Villanueva Contreras, María Lucero Jasso Rocha y Fernando Chávez Méndez. El llamado es en general para que todas las instancias políticas y partidos lleven un proceso electoral en paz y tranquilo, igual a la población, ¿no? Que todo se lleve de manera ordenada. Bueno, pues ahora sí que cada quien es responsable de sus actos, igual las organizaciones políticas. Entonces, bueno, pues es un llamado para que pues, todos podamos ir a expresar nuestro voto y que se lleve de acuerdo a una fiesta en paz. Sí, sería importante que una vez que ya están identificados, llamemos más a las autoridades para que en esos focos rojos que tenemos se ponga más atención. Estamos proponiendo una iniciativa para eliminar la partida, para eliminar ese apoyo denominado gestoría institucional. Yo creo que
Es claro que a la brevedad debe de aprobarse. Hoy en día están las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y hacienda. Sé que va muy avanzado el dictamen, que las tres ya sesionaron, las tres ya tienen el dictamen favorable. O sea que en próximas fechas espero que los presidentes lo estén enviando al pleno para que lo votemos. Las escuelas quedan totalmente desprotegidas, carecen precisamente de protecciones en sus ventanas, en sus accesos. Bueno, pues aquí lo únicamente es pedir el apoyo de los padres de familia para que también ellos colaboren en el resguardo, porque los padres de familia, sobre todo los que viven alrededor de las escuelas, nos pueden apoyar en ese sentido. Aunque bueno, eso no garantiza que las escuelas no van a ser objeto del robo. Es un software particular, tenemos el firewall, que de hecho contiene, o más bien nos defiende de más de 30,000 ataques anuales, como lo menciona la coordinación de informática, pero de esta aplicación en particular, que son las aplicaciones web, no tiene esa función el firewall que tenemos. Y bueno, pues ustedes saben que todo lo que de tecnología va permanentemente cambiando, ¿verdad? Pues la tecnología avanza muy rápido y pues tenemos que estar actualizando todo esto de manera permanente. Pero lo importante es que la información existe, que la información la tenemos, físicamente existe, y a cualquier solicitud la atendemos igualmente. No es que se haya perdido. O sea, simplemente no se puede accesar vía... Exactamente, la información la tenemos. Estamos trabajando en poder presentar un trabajo alterno, una página alterna, mientras se corrige la actual. Pareciera que es algo contradictorio. En la actual temporada con la que nos encontramos, dicen los expertos que desde hace 30 años no se veía un estiaje o una sequía como la que actualmente atraviesa. Por otro lado, con las recientes lluvias, vemos que no se estaba preparado con infraestructura suficiente pues para poder encauzar todo ese líquido. Y por el contrario, la tiramos, se está tirando. Se privilegió supuestamente la construcción de un dren en el río Santiago que no sirvió para nada, que ha fallado, pero para encauzar el agua, para tirarla. Es algo absurdo, como si tuviéramos mucha. Al contrario, lo que San Luis Potosí necesita es generar infraestructura de poder captar ese líquido, que no se desperdicie para nada, que se quede ahí para cuando vengan esas necesidades de estiaje que existen. ¿Ya se aprobó la ley de desarrollo territorial sustentable? Hoy tuvimos comisiones unidas de gobernación, puntos constitucionales, derechos humanos y desarrollo territorial sustentable. Ahorita dieron varios puntos de vista los diputados y ya se conformó la modificación, que son alrededor de... son 531 artículos y 18 artículos transitorios, y que esto ya desplaza a la ley pasada, que ahorita ya vamos a contar con esta nueva ley. El tema de la migración y el respeto a los derechos humanos de los migrantes es de vital importancia en nuestros días, y cobra especial atención ante los hechos indignantes realizados por el gobierno norteamericano en días pasados, que pretenden la separación de familias y violentan los derechos de los niños migrantes. Es por todo esto que necesitamos tener una legislación actual que respete la supremacía de la norma federal y no genere conflicto en su aplicación. Yo creo que aquí son las instituciones indicadas, que quienes tienen que la justicia tiene que hacerse cumplir, tiene que hacer valer. Vuelvo a lo mismo que comentábamos ahorita, el tema del caso que se abrió. Las mujeres a veces pierden la confianza en las instituciones, también ya no denuncian, ya no hay denuncias por la misma situación. Las familias a veces tienen temor también, entonces pues yo creo que aquí se conjuntan, no puedo decirte que hay un solo responsable, se conjuntan varios factores, pero definitivamente le estamos saliendo de ver mucho a la sociedad con este tema de los feminicidios. Es una nota inexacta, ¿verdad? Por supuesto que la JUCOPO bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna condición nos pusimos de acuerdo para poder generar un fraude. Hay lo que hace la JUCOPO es autorizar una partida que está en el presupuesto. Lo que hace la JUCOPO es autorizar que los diputados puedan acceder a esa partida, pero cada diputado y diputada es responsable del recurso que está recibiendo. Yo creo que es prudente pues esperar la auditoría que está haciendo la ACE y la propia Contraloría Interna, porque pues tampoco creo que sea justo mencionar el presupuesto total del área
como un desvío, ¿verdad? Me parece que son casos muy puntuales y que pues la mayor parte del recurso se ha aplicado debidamente, ¿no? Entonces, pues yo esperaría a los resultados de la auditoría. Llegamos al final de la información en esta la edición de su noticiero Vivencia Informativa en este viernes 29 de junio. Tengan todos ustedes un excelente fin de semana.